Y es así como siendo martes 15 de abril del 2014, la 1:15, esa es la forma en la que se ve el eclipse de luna. Hermoso, hermoso sin duda, una noche despejada, una noche ahora sí con muchas estrellas. Y estamos compartiendo con ustedes estos hermosos momentos de la naturaleza, de cómo la luna va siendo cubierta por la sombra de la tierra, y de esta manera pues empieza este eclipse, algo que no es común observar, no es muy común este asunto. Esperamos que sea de su completo agrado, amigos y amigas que nos ven a través de radiomotul.mx. Estamos llevándole a usted la cobertura especial de lo que está ocurriendo en este momento, en este instante. Y así es como se ve desde la ciudad de Motul el eclipse. Son la una con 16 minutos. Más que el zoom de la cámara puede acercarse, vemos cómo ya se está cubriendo y vamos hasta como una especie de, no sé si usted lo alcanza a ver, pero me da la toma para que usted vea cómo ya se ve la luna a cierta distancia. Normalmente así la vemos, pero gracias a la tecnología y a la ayuda de las cámaras es la forma en cómo se ve ya este eclipse. Le repetimos, son en este momento la 1:18, martes ya 15 de abril del 2014, llevándole a usted cómo se ve el eclipse desde Motul, Yucatán. Una noche agradable la que se está viviendo en Motul, Yucatán, con este espectáculo hermoso que la naturaleza nos brinda. Ya son la 1:22 del martes 15 de abril, en estas primeras horas de este 15 de abril, y es la forma como se está viendo el eclipse
de luna que se está observando en todo, entendemos que es en todo el mundo. Vamos a hacer un acercamiento con la cámara poco a poco para que usted vaya viendo cuánto ha avanzado el eclipse hasta esta hora de la madrugada. Este es el eclipse de luna. Ya son la 1 de la mañana con 27 minutos y así es como se ve el eclipse de luna en este momento aquí en la ciudad de Motul, Yucatán. Radio Motul llevándole a usted estos detalles que seguramente donde quiera que esté los estará viendo y seguramente tendrá algún equipo por ahí que le está sirviendo, y nosotros a través de esta cámara digital pues estamos procurando captar estos momentos que seguramente son únicos, irrepetibles y que también a usted le llama mucho la atención, seguramente como a nosotros. Pues vale la pena, yo creo que vale la pena no dormir, 1:28 a.m. para disfrutar de este fenómeno natural. Es importante comentarle a usted que está viendo este fenómeno, que este eclipse lunar y acercamiento de Marte, razones para suficientes, dice por ahí los medios de comunicación a nivel nacional e internacional, que hay razones suficientes para desvelarse, dice popularmente se le conoce como luna de sangre, pero el nombre correcto del fenómeno es eclipse lunar. El máximo punto del eclipse total será a las 2 de la mañana, según se informa. Y bueno, a las 3:23 la luna saldrá de la umbra, más o menos estos son los horarios que se están manejando. Le comento que en este momento son la 1:29 y es así como se está viendo el eclipse. Ya son la 1:32 y así es como se sigue viendo el eclipse de luna. Déjeme comentarle que la sombra del planeta Tierra no es de color negro sino rojo, y por eso cuando la blanca luna atraviesa por la sombra terrestre refleja ese sombreado y se ve totalmente roja. Bueno, en ese momento pues no la estamos viendo así, pero es lo que se espera y por eso se le conoce como luna de sangre. Pero el nombre correcto de este fenómeno es el eclipse lunar. Este año ocurrirán dos eclipses lunares totales. El primero se verá durante la madrugada de hoy, ¿verdad? Desde hoy 15 de abril, y el siguiente va a ser hasta octubre. Y de acuerdo con estudiosos del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, dice que vale mucho la pena desvelarse para contemplarlo, y es lo que en este momento estamos haciendo. También comentan que este año habrá dos, el de abril y el de mayo, perdón, el de abril y el de octubre en 2015. Y bueno, pues también
En los eclipses, lo que nosotros percibimos son las sombras, como la luna es más pequeña que la Tierra. Durante un eclipse solar se proyecta una sombra sobre el eclipse, sobre la Tierra, que solo puede verse en algunos sitios. En el eclipse lunar es la Tierra la que proyecta su sombra sobre la luna, y el fenómeno puede verse en todos los sitios donde sea de noche. Pero la sombra de nuestro planeta es un poco distinta a una sombra normal. Es de color rojo. La atmósfera de la Tierra tiene polvo, muchos componentes, y cuando la luz del sol pasa a través de ella, se desvían hacia adentro y se retracta y se enrojece. Y bueno, pues estamos observando el trayecto de la luna, y nos están comentando también que el movimiento, pues, no es desde la cámara, es de la misma luna que va teniendo este movimiento, y es así como va pasando justamente en estos instantes. Son la 1:35, llevándole a usted este hermoso fenómeno denominado el eclipse de luna. Ya son la 1:39 y continúa el eclipse. Ya prácticamente se encuentra tres cuartas partes, o casi la media luna, que está ya cubierta por la sombra de la Tierra, y son la 1:39. Según se ha comentado, será aproximadamente hasta las 2 de la mañana cuando totalmente la sombra de la Tierra cubra a la luna en ese sentido. Y bueno, déjeme comentarle que un eclipse lunar o eclipse de luna es un evento astronómico que sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, provocando que esta última entre en el cono de sombra de la Tierra y en consecuencia se oscurezca. Para que el eclipse ocurra, los tres cuerpos celestes, la Tierra, el Sol y la Luna, deben estar, ¿sabe?, exactamente alineados o muy cerca de estarlo, de tal modo que la Tierra bloquee los rayos solares y que llegan al satélite. Y bueno, la sombra de la Luna está dividida en dos regiones: la umbra o sombra, que es la parte oscura, y como forma de cono, la penumbra, que es lo que queda alrededor, de tal forma que los eclipses lunares únicamente pueden ocurrir en la fase de luna llena, para que al alinearse los tres cuerpos, la luna penetre en el cono de la sombra que proyecta la Tierra en el espacio. De esta manera, la primera impresión es pensar que debería haber un eclipse cada mes con cada plenilunio, pero no es así, debido a que la órbita lunar está inclinada respecto al plano de la eclíptica, la línea curva por donde transcurre el Sol alrededor de la Tierra en su movimiento aparente. Y bueno, pues se sigue moviendo, y nosotros vamos a abrir tantito la toma para que usted pueda apreciarlo, y a mover tantito la cámara para que sigamos viendo cómo se va cubriendo en este momento la luna. 1:42. En este momento ya son la 1:59, la 1:59, y estamos prácticamente a unos cuantos minutos de que la luna esté completamente cubierta por la sombra de la Tierra. Hemos estado desde la 1 más o menos, cuando todo esto inició, y paso a paso llevándole a usted este fenómeno hermosísimo que se va a volver a ver o vislumbrar hasta el próximo año 2015, mes de octubre. Y pues
hoy, 15 de abril, se está viendo de esta manera. Nosotros estamos aquí desde la calle 32 de la ciudad de Motul, Yucatán, en México, llevándole a usted también cómo se ve desde este punto el eclipse lunar. Este eclipse que sin duda está haciendo que mucha gente se encuentre fuera de sus domicilios, en sus techos. Incluso por aquí nos comentan que están disfrutando, el WhatsApp está a todo lo que da, todos comentando del tema. Hay muchos que tomando fotos con su celular, y obviamente al no tener el zoom suficiente, pues no se logra apreciar. Hay otros que con cámaras más tecnificadas se logra ver mucho más. Y bueno, precisamente en este momento, cuando son las 2 de la mañana, ya en este instante dan las 2 de la mañana con un minuto, y es cuando le queda muy poco a la luna. Se está alineando, según lo que se comenta, y empieza a tener este color rojo, esta luna roja como se esperaba. Y bueno, ya son las 2 de la mañana con 2 minutos en este momento, 2:02, y es así como empieza ya prácticamente totalmente a ser cubierta la luna. Amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de radiomotul.mx, les saluda Ángel Yanmay, y seguimos describiendo lo que hoy estamos viendo y viviendo también aquí en Motul, Yucatán. Déjenme comentarles que en este momento ya son las 2 de la mañana con 3 minutos, 2 con 3 minutos, y prácticamente está llegando a la parte importante, cuando ya se alinea la tierra, el sol, y proyectan esta sombra, y la luna prácticamente ya es cubierta y queda en este color rojizo, como bien se ha descrito, se ha comentado por los estudiosos, por las personas que se encargan de estudiar estos temas tan importantes que se viven en nuestro cosmos, en nuestro universo, y que pues pocas veces tenemos la oportunidad también de elevar la vista hacia el cielo y disfrutar de lo hermoso que es nuestra naturaleza, de que somos parte de un universo, y que de una u otra manera, a pesar de que ambos estos elementos, estos satélites, como bien mencionan en otros textos, pues cómo se coordinan, cómo se alinean y dan estos fenómenos naturales que la verdad nos dejan con un buen sabor de boca, en el sentido de que es una experiencia muy bonita la que se vive, la que se siente esta madrugada del 15 de abril del 2014. Ya son en este instante las 2 de la mañana con 4 minutos, 2 con 4, y en este instante ya son las 2 de la mañana con 6 minutos, y así se está viendo la luna en este instante, ya cubierta en un 99%, nada más es la orillita la que falta, y de esta manera es como se da este eclipse total en esta parte del mundo. Así se está viendo aquí en Motul, Yucatán. Bueno, pues lo estamos llevando a usted que nos está viendo a través de radiomotul.mx. Y bueno, pues aquí estamos, como bien han recomendado, trasnochándose un poquito para disfrutar de este fenómeno natural tan hermoso, tan bello, tan maravilloso, que podemos hoy en día tener la oportunidad de disfrutar. Y más, yo creo que en Yucatán, en donde los mayas pues se dedicaban precisamente a esto, a la astrología, a estar pendientes de lo que ocurría con nuestro universo, nosotros lo estamos hoy viviendo. ¿Y quién nos avisa? Pues muchas veces las propias redes sociales y los medios de comunicación. Sin embargo, los mayas tenían una sincronización muy clara, muy precisa del tiempo, y ellos sí sabían la
pesar de no tener WhatsApp e internet, que es lo que pasa con nuestro universo. Estaba tan bien estudiado, tan bien visto todo este asunto, que pues, prácticamente los hizo la cultura más con mayor sabiduría en ese sentido, que tiene que ver con la astrología. Y bueno, pues estamos viendo prácticamente, así vamos a dejar tantito en la toma para que usted vea cómo se percibe, cómo lo ve. Pues allá a un ladito, si usted lo observa, le diste a mi vida razón, es una mi sol, mi ángel, mi amor, mi todo, mi esperanza, mi pasión. Un planeta, o no sabemos tu piel, tu tierna voz, tu loco, tu inocente corazón, me hacen vivir, me hacen feliz. Así es como se ve en este instante, ya cubierta totalmente, 2 de la mañana con 9 minutos, 9. Y bueno, pues, te conocí, creo que hasta aquí vamos a llevarle a usted. De blanco para seguramente mí. Más adelante tendremos otro reporte de amor, todavía falta. De la mañana, de ya debe volver a tener sol que ilumina mi existir, mi amor. Y ahora sigue girando, ay, 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 en este amor, momento amor, se está alineando, y así es como se ve tú la luna ya cubierta en su sueño, totalidad. Y bueno, gracias, aquí en Yucatán también hay creencias importantes, sobre todo para las mujeres embarazadas, que dicen que si se rascan, pues prácticamente se hace una mancha por el eclipse. Bueno, pues son las creencias de nuestros pueblos que se los compartimos a usted que está viendo este momento tan especial que nos regala el universo del cual formamos parte. Un saludo para usted que nos está viendo, muchísimas gracias en nombre de todo el equipo. Por aquí está Ariel, Eduardo, soy puros Eduardos y su amigo Ángel Chan, disfrutando de este momento del eclipse lunar. Continuamos, esto es radiomotul.mx.